Buenas tardes a todos nuestros televidentes de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Estamos comiendo con Maribel Villegas. Este es un programa más de relatos de Don Tomás. Don Tomás, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy, de verdad, muchas gracias por estar. Tenemos la presencia de una de las dirigentes políticas del Estado más visibles en los últimos 8 años. Me parece que vamos a disfrutar de la charla. Al contrario, don Tomás, no me digas eso. El placer será mío. Gracias, gracias. Y por supuesto, gracias. Este programa, gracias a ti, este programa lo queremos siempre engalanar con alguien más. Y lo estamos haciendo con dos flores. La licenciada Ana Rosa Valencia. Hola. ¿Podríamos decirle así en el argot político una vieja loba de mar? Pues vieja sí, lo vale. Y de los nuevos cuadros periodísticos, Verónica Núñez Perichel. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes. Y bueno, como bien presentó don Tomás, Maribel Villegas Canche. ¿Quién es Maribel Villegas Canche? Es una política que de hace aproximadamente 17 años. Si yo no mal recuerdo, es la primera diputada que gana en los tribunales una elección, porque ella compite, entre otros, contra Ludivina Menchaca, que era la candidata del PRI Verde, por el distrito 5, si no me equivoco, ¿no? 12. 12, cuando eran solo 4 distritos. Exactamente, cuando eran solamente 4 distritos en Cancún, ahora son 8. Y gané por 26 votos de diferencia. Y por 26 votos de diferencia que se los habían anulado, ella mete una impugnación y el tribunal le otorga el triunfo a Maribel Villegas, que a la postre le benefició también a su contrincante Ludivina Menchaca, y que fue prácticamente un gran inicio para tu desarrollo político, ¿no? Maribel Villegas, decía, o he contado otras veces, es una persona que sale muy poco a la luz pública y que muchas veces se le ve con mucha fuerza. Que muy pocos la conocen realmente, aunque seguramente tus seguidores, que son vascos, pues te conocen perfectamente bien, y que quiso ser gobernadora en esta elección que pasó, concluyó el 5 de junio, y pues terminó siendo pues la principal aliada y coordinadora general de su campaña de Mara Lezama. Bienvenida. Muchas gracias, Jonathan. Pues muy contenta, porque además don Tomás es toda una institución, podríamos decir. Y Ana Rosa, pues... Otra institución. Chiquita. Pero te decía yo, cuando yo llegué a Cancún hace prácticamente 20 años, 22 años, una de los primeros personajes en la vida política, que yo no estaba en política, fue Ana Rosa. Yo vine con otra amiga, que se llama Nancy, de Mérida, a trabajar aquí, como muchos de los... Claro, los que llegamos. La gran mayoría. Y empecé a trabajar en notaría pública. Yo soy abogada de profesión, sí, egresada de la UADY, y empecé a trabajar en notarías. La primera notaría que trabajé es con Rodríguez Carrillo. Ah, con Jorge Rodríguez Carrillo. Sí. Ah, mira. Estuve nada más saludo. como un mes estuve ya, nada más. Ya luego me fui a otra oportunidad que me dieron,
en Isla Mujeres con Yolanda Solís Olvérez, la notaria. Estuve ahí trabajando como un año, año y medio, y me toca la campaña del famoso Chacho en el 2012. Sí. Y Jorge, mi esposo, yo lo conozco por Nancy, que era la coordinadora de los jueces calificadores. Un viernes, un sábado, Chacho había llegado. Él estaba encargado de la cárcel municipal, ¿no? No, pero antes, en campaña. Ah, estoy hablando en campaña, okay. Yo lo conozco en campaña. Había llegado Chacho a sacar a unas chicas de la 63 que sí. Había detenido seguridad pública. Servidoras públicas. Entonces, voy a buscar a mi amiga Nancy y le digo, oye, ¿qué pasó? Porque no, ya es viernes y vamos a salir a cenar. Y ahí conozco a Jorge, que era el particular o el privado de Chacho en la campaña. Sí, sí, sí. Sí, porque en el gobierno fue Roberto Wolf. Así es. Pero sí, cierto. Y ya luego él se fue de particular de la señora Silvia en el DIF. Estuvo un tiempo con sí. Isa Puerto en el DIF. Estuvieron ahí. Y ya después, yo estuve como ahí, empecé como procuradora de la defensa de la mujer. Uh-huh. Pero fíjate, yo no entré a trabajar a la administración iniciando la administración. Yo hasta mayo, porque como que no me animaba, decía, ay. Ah, pero fue casi iniciando, porque sí, tomó pero protesta no entré, el 10 de abril. No entré desde el primer día, ¿no? Fue hasta mayo, ¿no? En abril inició la administración efectiva. Oye, quiero decirte que el pescado está espectacular, uh-huh. Es una delicia. Aquí yo no sabía de tus dotes, yo no tengo culinarios, ¿verdad? Uh-huh. Mira, los papás ya se lo comió. Para eso es. Hay más que más. Está como el de la caricatura donde el gato saca. Sí, exacto. Sí, son los Don huesitos. Gato y su pandilla. Sí, no. Pero a ver, ¿qué quieres preguntarle a nuestra invitada? Pues mira, yo tengo curiosidad, ¿no? Y muchos hacen la pregunta, muchos ciudadanos. En el 2009, cuando eres candidata a diputada federal, ¿qué contiendes? También en esta campaña, Carlos Joaquín González, ¿haces alguna negociación con él para...? Ya ves que el IECRO en este momento te hace una impugnación por actos anticipados de campaña. No, me alarma. La verdad me alarma. Me arma. En ese momento, Carlos Joaquín tenía aliado a Gregorio. Sí. El PRD me impugna con el difunto Mete. Y me impugna y me llevan hasta el TRIFE, lo que era antes el TRIFE, el tribunal. Y un mes antes de la elección, el que era el presidente del PRI era Pedro Joaquín, ¿verdad? Sí, porque sí, se decía que tenías toda la posibilidad de ganar. No, le llevaba yo 20 puntos. No había manera de que me ganaran. 20 puntos le llevaba yo una encuesta. Wow. Ya no estaba haciendo ni campaña. Y esto es exclusiva, ¿eh? Pedro era el presidente, no es cierto. Beatriz Paredes era la presidenta del PRI. Nacional, sí. Y ellos son muy amigos. Yo sé porque luego me enteré, fueron a negociar y que me operar, que me bajaran mi candidato. Era la única forma de que me bajaran. Sí, porque si le ganabas a Carlos prácticamente le truncaba su posibilidad de ser aspirante a la gobernatura. Ajá, exactamente. Entonces me bajan a la mano. Estaba yo en una caminata, me acuerdo que aquí por el 28, cuando me dice, acaba de resolver el tribunal, que pintaron, y sube Julián, el que es el del tecnológico. Julián Aguilar. Julián Aguilar, era mi suplente. Pero sí cometiste de alguna forma actos anticipados de campaña, o sea, sí, de alguna manera retaste a la autoridad porque sí hubo bardas que anticipadamente... Sí, pero la autoridad pintar. Electoral te dice que son spots de radio y televisión. Todavía no teníamos... Estamos hablando de sí, la 2009, la gran reforma que se dio en el 2015. O sea, no contemplaba las barras. No había elementos para conservarme. Soy la única candidata a nivel nacional del país que me quitan una candidatura. Ya después, ahorita, siguiendo lo de sí. La nueva ley electoral, pero estamos hablando desde el 2009, hace 11 años, 12 años. Bueno, tú quitaste la del 2005 y te quitaron la del 2009. En los tribunales igual. Sí, pero yo ya en campaña. Sí, claro, ya. Me bajan a la mala. Creo que faltaban 2 semanas para la elección. Sí, 2, 3 semanas. Sí. Ahí Berenice Polanco era la candidata del PRD. Yo era por parte de Acción Nacional. Y Carlos era de. Me bajan a la mala. ¿Nunca te buscaron para negociar? Jamás. Negociaron entre ellos. Negociaron entre ellos. Sí.
¿Ande? Negociaron entre ellos. Sí. Yo creo un acuerdo de alto nivel. Sí, sí. Yo creo que eso han sido varios el principal obstáculo para el desarrollo de la democracia en este país. Los acuerdos políticos, sí, que se toman entre instituciones y personeros políticos, es una realidad en el país y en todo el mundo, pues. Pero forma parte también del entrenamiento que una persona de Estado debe de soportar. Claro. Hoy, desde luego, ver a la diputada Maribel es un enorme gusto porque es una persona diferente, ¿sí? Es ya una mujer de Estado. Sí, sí. Ya tiene visión de Estado. Y eso, muchas gracias. Eso de verdad es de enorme valía para la comunidad. Cuando empezamos cualquier carrera, pues lo empezamos con muchos defectos, con muchos errores, porque nuestra curva de aprendizaje es así. Y tomamos decisiones pues muy controvertidas, pero cuando ya vemos a personas que han entrado en una etapa de persona de Estado, ya da confianza decir, va a llegar a ser diputada y va a ser buen papel, porque lo necesita el legislativo. El legislativo, el poder legislativo en este estado está en su más bajo nivel en su historia. Y es producto de que todos estos diputados de todos los partidos, de Morena, del Verde, del PRI, entonces, pues empezaron con una curva de aprendizaje muy, muy inicial, muy embrionaria. Hoy estoy seguro que esta legislatura que entra es de otro nivel. Sí, claro, hay varios. Seguro que va a haber encontronazos y va a haber acuerdos y va a haber a todo, pero va a haber. Va a haber, sí. Y eso es importante. De Maribel se habla mucho, ¿sí? Pero en favor y en contra, eso es normal. Porque cuando eres muy visible políticamente... Que se preocupe cuando no hablen de él. Sí. Sí. Exacto. Sí. Eso es lo que nos debe preocupar a un político, sí. Cuando no hablen. Ahí sí está mal. Porque cuando eres muy visible, pagas un alto costo familiar, social, personal, pero es el costo de ser hombre o mujer de Estado, de verdad. Eso no lo ve el ciudadano común y no tiene por qué verlo. O sea, el costo que uno paga... Porque los hijos son los hijos, el marido es el marido y todo. Tienen que soportar las críticas que uno recibe. Claro, claro. Cada minuto, ¿no? Por eso la idea de este programa es de que los miembros de la élite política, y así lo decimos, de la élite política, tengan la oportunidad de expresar su testimonio. Porque se va a quedar grabado para la historia. Porque lo que también es cierto es que usted va a ser escrutada hoy, mañana, cuando se muera. Y después de que se muera va a seguir siendo escrutada. ¿Sí? Así es. Entonces, ahí, ni modo. Pero la oportunidad que nos diga Maribel, a ver, mi testimonio este que hice esto, así, güey. Para que quede grabado también en la historia. Y que eso es algo que no se le da oportunidad a los políticos y a las políticas. Dale esa oportunidad de decir, ¿no? Así es, totalmente, Tomás. Totalmente. Sí. La verdad es que, pues ha sido todo un aprendizaje. No ha sido fácil. Digo, estar en política, la gente pudiera parecer que es muy fácil, pero uno no es dueño de su tiempo. Sacrifica mucho la familia. Los hijos, el esposo, los papás, la familia en su conjunto. Pero uno lo hace, realmente hay una pasión por la política. En este caso, hoy, creo yo que las condiciones en las que se encuentra el Estado son bastante complejas. Mara tendrá un gran reto. Yo me decían a mí, porque mucha gente, Tomás, me preguntaba, oye, ¿cómo? Explícame, ¿cómo dejas el Senado de la República? Decían, es el estado ideal del hombre, ser senador. Porque sí,
es otro nivel. Claro. Dejas el confort, te quedan 2 años y medio prácticamente, dejas el confort. Las grandes ligas. Sí, estar, pero, estar en la junta de coordinadores, son muchas cosas. Pero yo dije, tengo que regresar al estadio, tengo que volver a caminarlo. Está pasando por una situación muy complicada. No solo en el tema de seguridad, en muchas situaciones. Y si yo no regreso a hacer política, a trabajar, a ayudar a mi estado, me voy a apartar. La Ciudad de México, pues está muy padre ser senador, pero te aparta del contexto local, de la política local. No, pero además tienes que hacerlo estratégicamente para poder seguir creciendo. O sea, no estás dejando algo muy valioso por algo que no sea valioso, porque en el momento en el que ser diputada local y quizás presidente de la Junta de Gobierno Política del Estado se convierte en un trampolín natural para que sigas creciendo, o sea, se convierte en algo mucho más trascendente que el Senado de la República. Claro, pero mucha gente no lo entendía así. O sea, porque tú dices, oye, senadora, ya fuiste 2 veces diputada, es tu tercera vez. ¿Por qué vas a ser senador? O estás de Senado y luego te bajas, pides licencia para entrar otra vez al Congreso. Pero bueno, sí, es cierto, ¿no? Tengo aspiraciones, quiero ser la presidenta y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Quiero ser la presidenta del Congreso para reivindicar al Congreso del Estado. ¿Tú te volviste en determinado momento aliada de Félix? Fíjate que mucha porque gente... de Beto sí lo fuiste, por eso te hizo diputada local. Sí, bueno. Pero de Félix... Yo también tuve mi aportación. Mira, te quiero decir que la primera vez que gané en tribunales, yo fui la diputada número 13. Tú sabes lo que significa ser la número 13 de oposición de 25 diputados. Conmigo se daba la diferencia. Por eso fue el encontronazo. Claro. Ya, finalmente muchos diputados en ese momento. ¿Pero 13 por qué? Eran 15 los que ganaban de mayoría relativa. No, son 25. 13 eso, de mayoría. Por eso, 15 de mayoría relativa y 10 plurinominales. Y tú fuiste la 13 porque obviamente ganaste el distrito 12, ¿a eso te refieres? El PRI. Sería el 12 entonces. No, el PRI tenía la mayoría con lo divino. Era el número 13. Porque la elección de Chacho se ganó prácticamente muchas diputaciones. Okay. Cuando fue el candidato Chacho a la gubernatura, prácticamente la mayoría del Congreso. Y la diputación a mía la peleamos en los tribunales. Entonces, sí, de 25 diputados, la mayoría son 13. El PRI tenía 13. Ok, ya te entendí tu ecuación. Y ahí es mesa directiva, integración de comisiones, es todo. Es gobernabilidad. Sí. Bueno, ¿y te aliaste a Félix en determinado momento? No, bueno, en un inicio no. En un inicio no. ¿Por qué? Pero ya después empezamos, voy a voltear mi pescado. Sí, sí, adelante. Perdón, pero no. La verdad, sí. No le sabía a Jonathan sus dotes. La verdad está delicioso. Pero bueno, empezamos a trabajar. Había mucha especulación de que prácticamente casi me movía y me decía, no. Obviamente yo estaba empezando, tenía yo 25, 26 años. Sí, porque lo han dicho, se ha especulado, pues, que es tu líder, que es tu mecenas, que no, es tu Pepe Grillo. Fue cuando fue gobernador en una época que en su primer trienio que me tocó, hicimos algunos acuerdos, alianzas, hasta ahí. Yo terminé el Congreso, finalmente pues él concluye. Y tratamos de hacer algún acuerdo en lo futuro, no se dio, porque hay que decirlo, él no cumplió en su momento, pero bueno, ya lo pasado, pasado. Pero sí se me estigmatizaba, pero te quiero decir, para mí eso... Sí, hasta la fecha, ¿no? Pero para mí eso es una ofensa. Ofensa. Tú lo sabes. Ofensa. Es una ofensa. ¿Por qué? Pues somos mujeres. Tenemos opinión, tenemos criterio, que nos dirija o que sea mi mentor un hombre, perdón. Pero es una falta de respeto, bueno, para nosotros. Viéndolo desde un ángulo, políticamente es válido. O sea, hay muchas mujeres, como hombres también. O sea, hay hombres que son
dirigidos y liderados por mujeres, como hay mujeres que son lideradas por los hombres. Y eso no es una vergüenza. O sea, sí, pero mira, si fuera cierto, siempre y cuando no sea para aceptaría un acto perverso en contra de la ciudadanía. O sea, pero si es para... Si fuera cierto, te lo acepto, pero no lo es. No lo es. Y de eso se trata precisamente este programa, como bien decía don Tomás. Poder, de alguna manera, que el personaje que de alguna forma ha sido víctima, o no víctima, porque suena muy fuerte víctima, ¿no? Pues ha sido estigmatizado con mitos, con realidad ficción, pues pueda decirle a nuestro auditorio, ¿sabes qué? O a los quintanarroenses, ¿sabes qué? Es mentira. Yo llegué, como bien lo estás diciendo, y lo resumo así rápidamente, llegué al Congreso porque gané una batalla legal en los tribunales. En un principio, pues no, ni se me acercó el gobernador, después hubo... Ninguno, ¿eh? Ni nunca se me acercó. Ah, es que hace ratito dijiste después, sí. No, ya estando en el Congreso, cuando tomé protesta como diputada, se me acercó. Pero no, en el Inter, nada. Por eso, a eso me refiero, o sea, es lo que dije yo, precisamente. No, quedo de otra. Ya después pues sí, se me acercó, será. Y pues bueno, finalmente como legisladora y él como gobernador, pues tuvimos un pacto de no agresión, por decirlo así llanamente, ¿no? Sin embargo, después de que termina la legislatura, tú continúas por tu parte. Así es. Yo hago mi camino. ¿Y en qué momento te vuelves aliada de Beto Borges para que él te dé? Porque bajan del caballo, como se dice en el argot, a Mario Castro, que era candidato a diputado. Creo que por el 8. Era el 15. Volvieron a cambiar los distritos, sí. Sí, el 15. Hubo una red. Ah, sí, cierto, fue el 15. Fue el 15, y para sorpresa de todos, Maribel Villegas es la candidata que suple, porque, claro, necesitaban que sea una mujer, pero nunca pensaron que fuera Maribel Villegas. Así es. ¿Cómo llega Maribel a negociar? Te voy a decir una cosa. ¿O ya eras cuate de Beto? Mira, la verdad es que me andaban enamorando desde meses atrás, te quiero decir. Políticamente, obviamente. Claro, pues, claro, obvio. Me andaban enamorando... Bueno, en el 2012, que soy candidata a la Diputación Federal, cuando compito contra Laura Fernández y Graciela Saldaña del PRD, hicimos nosotros una campaña muy intensa, que la candidata a la presidencia de la República era Josefina Vázquez Mota. Entonces yo hice una campaña muy intensa. De hecho, yo saqué de los dos distritos electorales de Cancún, que era el 3 nada más, porque no estaba el 3 y el 4, saqué más votos en el 3 que Josefina en todo Cancún. Porque yo venía del PRD. Y bueno, además Josefina venía con una mala... Bueno, la cuestión bueno, era una candidata a la presidencia de la República. Pero bueno, cuando yo pierdo por 1.500 votos, porque en esa alianza del PRD se fue PRD-PT, cuando Andrés Manuel fue candidato a la presidencia por segunda ocasión. O sea, todo el mundo dice, va a ganar Maribel, va a ganar. Y las encuestas, todo. Y resulta que... Bueno, en el 2006 sacó 106 mil. En el 2012, 220 mil. Y en 2018, 480 mil. Pero yo voy a sacar 430. Pero bueno. Te decía, el domingo fue la elección. Y el lunes, Beto Borges me buscó. Quiero hablar con él. Pero ya luego me enteré por qué me buscó. Recuérdate que con Peña Nieto prácticamente se ganó todo el país, excepto Cancún. Sí. Y Cancún en particular. Cancún. Sé que se llega al festejo. Esto yo me enteré ya en las grandes ligas. En la cúpula. Gana Peña Nieto la presidencia de la República y llegan todos los gobernadores a festejar y le dicen a Beto, tú no tienes nada que festejar, regresa. Y lo regresa. Bolas. No entregaste buenas cosas. No lo dejaron estar. Entonces él dice, ¿cómo recompongo? Claro. Y es porque me busca al día siguiente para platicar conmigo y me invita a ser la subsecretaria de Desarrollo Social en la zona norte de Cancún y no me acuerdo qué otra posición me da, pero vente ahorita.
No. Tuvo varios meses insistiéndome. Luego, antes de que empezara la elección del 2013, en la Ciudad de México, me ponen, ¿qué distrito quieres? Lo que quieras, gracias. Con tu distrito. No me puedes quitar mi aspiración y irme con la oposición. Yo quería ser candidata a la presidencia del municipal. Me decía Julián iba a terminar, estaba terminando, y querían a fuerzas meter a Graciela. Bueno, intento, me registro, no me niegan el registro como ciudadana en el PRD. Como ciudadana me negó en ese momento. No me dejaron entrar ni a la asamblea. No. Porque si tú entrabas, le ganabas a Paul. No me dejaron. Bueno, llegó un momento en la negociación que les dije, es más, dame un distrito local, que sea la candidata Graciela, y ayudo. Dije, Topo, iba de Luri, y iba de mayoría. Uh-huh. Dame la de mayoría. No, que va en el mismo distrito que va Gregorio. No es donde tú quieras. Claro. ¿Dame ese distrito? No. No quisieron. Dije, bueno, ya empezó la campaña, me fui a Mérida, yo ya sabía que estaba embarazada, nuevamente. No, por primera vez. Por primera vez, digo, me pasó otra vez, nuevamente en la campaña. Entonces, le digo a Jorge, a mi esposo, vámonos a Mérida. Ya empezó la campaña. Vamos a Mérida, voy a tomar unos días. Y llegando a Mérida me habla Jorge. Oye, Maribel, ¿dónde estás? Voy llegando a Mérida. Necesito platicar, necesito que me ayudes. Tengo que cambiar un candidato. Y la verdad, como me habían estado fregando mucho el PAN PRD, la verdad, saldos que cobrar. Dije, tengo saldos que cobrar. O sea, yo intenté por la buena ser candidata y me cerraron, ni como ciudadana me dejaron registrar. Entonces, luego voy llegando a Mérida, ya eran como las 6 de la tarde. Se había ido a hablar con Mundicuti. Gabriel, era el secretario del gobierno. Sí. Y me citaron, me acuerdo, en el top de las Américas. Me estaban ofreciendo, en ese momento me dijo Beto que el 13. Ya, me dijo, ¿sabes qué? Llego como las 11, 12 del día. Llego al top, ahí estaba Raimundo, Sendicucho y Mario Castro. Y me dice, oye, ¿sabes qué? No es el 13, es el 15. ¿Cómo? ¿Y yo qué voy a hacer en Lázaro Cárdenas? No, pues es que ahí tenemos una muy buena estructura. Digo, tengo chance de pensarlo bien. Una horita, por lo que no, ya te tienes que ir ahorita al IECRO a registrarte. Entiendo. No debe echarse una hora. Y sí, hablé con mi equipo. Pues vamos. Me voy a Chetumal. Me acuerdo que Judith era la jurídico del PRI. Ella fue la que me registró. Judith Rodríguez. Ya llego aquí al comité municipal donde me presentan con Paul. Pedro Flota, y la llegada fue así como que la bomba de Hiroshima. Una sorpresa para todo el mundo, claro. La bomba de Hiroshima, ¿no? Sí, aquí. Pero fue una muy buena decisión. De hecho, a mí me tocó ver a Maribel en eventos de sector del PRI, CTM, era aceptada totalmente y se identificaban con ella. Me tocó varios desayunos con Aceves del Olmo que llegaba. Y yo sí también quiero decir que Maribel, la transformación ahora sí que de oruga a mariposa en política. es correcto, porque no ha perdido el sentir. Muchas veces los políticos se pierden en el camino y privilegian. Yo no dudo que le hable mucha gente al oído o que trate de hablarle al oído, pero creo que ella ha tenido la madurez de poder diferenciar y ir por lo que más es congruente con su pensamiento.
Y no estamos hablando de un pensamiento político, yo creo que es un pensamiento de cómo te educaron en tu casa, de vida, y que en ese gran revoltismo que se hace a la mera hora de qué decisión política vas a tomar para seguir o quedarte o decidir, ha sido congruente, si no, no estaría donde está. O sea, la congruencia se da así, sin análisis, porque está donde está. Sé que en calle, en campaña, Maribel, así todos, en Maribel, en campaña, en la calle, imbatible. O sea, hasta hoy no hay otro nivel. O sea, ella camina, sí. Ella va. El crecimiento es evidente. Yo creo que independientemente de los factores externos, cada vez que la han atacado y cada vez que ha recibido traiciones internas, porque cuando ha caído su candidatura es por traiciones internas, o sea, eso sí. ¿Y que fue una vez nada más? Creo que dos veces, ¿no? No, dos veces. Que me cancelaron las revistas. Por eso, una perdió y la otra nada más la bajaron del caballo. Nada más. Bueno, pero no perdiste, vaya. Sí, claro. O sea, a eso me refiero. Sí. Pero no es lo mismo perder a que te eliminen de la contienda. A la mala. Bueno. A la mala o a la buena, pero no es lo mismo. Al final de la otra, ¿no? Para mí el saber que viene de una universidad de la cual también soy egresada, que me consta que te forman como ser humano, con un vínculo social, yo lo tomo como garantía de trabajo. Claro. Creo que va a ser un congreso abierto, o sea, con más cercanía con la gente. Totalmente. Ojalá. No como... Totalmente. Lejano, o sea, al final. Y pues yo soy chetumaleña, entonces yo sí quiero un congreso que vea por su gente, que le pueda hacer tejer las leyes necesarias para que la gente pueda salir del estancamiento en que estamos. Este congreso hasta... le prohibió el paso a diputados. Sí, no. O sea, Alberto Batún no lo dejaron entrar en una casa, siendo diputado local. Pero aquí el tema es plantearse, ¿cómo voy a dar el salto de calidad en el legislativo? El salto de calidad. Porque la práctica legislativa en Quintana Roo se sigue haciendo de manera artesanal. Hay un grupo técnico que es puro copy-paste con gas, ¿no? Y los tomadores de decisiones, que son los diputados, pues se sustentan en lo que entrega el grupo técnico. Claro. Tenemos que darle un nuevo giro al tema. Se necesita el Instituto de Estudios Legislativos que otorgue credibilidad, evidencia científica a los tomadores de decisiones para que ellos... Claro. Fíjate, Tomás, que me ganaste el tema. En mi paso por el Senado de la República, obviamente tienes Gilberto Bosques, los estudios, o sea, ahí sí hay realmente la exposición de motivos, sí, la verdadera de motivos, que hay un estudio, hay diagnósticos, hay gráficas. Entonces, lo que yo estoy pensando es traer cursos a los nuevos diputados, porque hay diputados que ya tienen experiencia, pero también hay muchos diputados que llegan por primera vez. Traer ponentes del Senado de la República, de las grandes ligas, donde realmente traer un secretario técnico de ese nivel, donde... No, porque lo que decías es cierto, el tema artesanal, que lo dijiste, es cierto. Digo, cuando estás a nivel local, lo ves normal, pero sí, ya cuando estás a nivel nacional y ves la diferencia, la disparidad. Entonces, si tenemos los contactos, los elementos, traigamos para hacer una legislación acorde a lo que pide el Estado, las necesidades del Estado, en temas de seguridad, en temas de salud, de las mujeres, todo eso. No tenemos hoy una agenda progresista, estamos cumpliendo la agenda progresista, pero tenemos que tener un congreso con una legislación progresista, acorde a los tiempos de Quintana Roo. Claro. Tú eres la principal promotora de la consulta popular, ¿no? Ah, de Aguacán. ¿Qué va a pasar ahorita, tú como futura presidenta del congreso? Pero,
Bueno, no, no, estamos, no, en, estamos me en estás apadrinando. No, no, ya, ya me destapé. ¿Qué va a pasar con la concesión de Aguacano? Mira, efectivamente nosotros hicimos, promovimos esta consulta que muchos ciudadanos se dieron cuenta hasta el día de que fueron a votar, porque hubo poca difusión del órgano electoral, que es, en este caso es el IECRO, quien era el obligado. A mí me pusieron una ley mordaza que no podía yo difundir la consulta, que iba a haber una consulta, porque pues, estaba yo en la lista pluri y que era candidata y que podría ser considerado como un acto de campaña y todo eso. Entonces, estratégicamente decidimos no, porque si no me podían incluso bajar. Claro. Ya, pues, después de las experiencias que hemos tenido. Entonces, efectivamente, ya se logró que sea vinculante en los municipios de Benito Juárez, las mujeres, Puerto Morelos. En Playa del Carmen no, pero en Playa todavía, porque hay temas que a mí me brincan. Dicen que Playa del Carmen tuvo una participación más o menos del 41%. Me dicen que en bolsas metieron las actas de la consulta y no las reportaron. Entonces, y por otro lado, la consulta solo llegó al 22, entonces, ¿qué pasó con ese 24%? Con esa diferencia. Sí, pero la pregunta que, como yo entendí, sí, es... No, te voy a dar un contexto, entonces, porque la ley dice que tiene que llegar el 35% de la participación ciudadana para que sea vinculante. Yo le he dicho, hemos dado el primer paso. Pero también tenemos que ver la realidad. Hoy el Estado, como en sí, como está hoy Quintana Roo, no se puede hacer cargo de la. ¿Por qué te voy a decir? Está endeudadísimo. Tiene cuatro o cinco refinanciamientos, tiene casi 1.600, 2.000 millones de pesos de deuda a corto plazo. Sí, pero perdón que te interrumpa, Maribel. Aquí entonces, punto, ¿qué es? El punto es, ok, no se puede hacer cargo. Perdón que te interrumpa, pero para que el público lo entienda, ok, dijiste vinculante, la gente no entiende qué significa vinculante, número uno. Número dos, ok, no se puede el Estado hacer cargo del agua, pero sí pueden obligar a Aguacana a que baje los costos. A ver, es que ese es otro etapa. Hoy hay una consulta, hay un mandato de la ciudadanía que no quiere que siga Aguacana prestando el servicio. ¿Por qué? Mal servicio, altas tarifas. Finalmente, el Congreso, si tú revisas la ley del alcantarillado y agua potable del Estado de Quintana Roo, dice que es un consejo que preside el gobernador, el secretario de gobierno, los municipios y los municipios. De ahí se sacan el tema de las tarifas que pasan por el Congreso. Entonces, nosotros podemos poner en la mesa de la modificación de las tarifas de agua potable y alcantarillado en los 11 municipios. Porque el problema, además de lo de Aguacán, también Capa trae lo suyo. Pues sí, puede poner el tabulador, ¿no? En el sur. Estaba en Morelos ahora en la gira de cierre de agradecimiento y me llega una señora, la dueña de un hotel, que les estaban cobrando que por drenaje y no sé qué, más de 150 mil pesos. No, es que sí, son abusos muy canijos. Entonces. Muy canijos. O sea, no. O sea, tiene que haber una revisión a las tarifas de agua potable. Pagamos aquí en Cancún, sobre todo. Bueno, en los cuatro municipios de la opera. Lo estoy planteando, por supuesto que sí. Es un tema, es una demanda popular. Yo no me puedo, o sea, yo no me puedo quedar callado. No, pues claro que no, porque a ver, si tú encabezaste la lucha contra Fuera Huacán, ya te van a hacer. Sí, la lucha contra Fuera Huacán. Si tú encabezaste la lucha y lograste de alguna manera, obviamente con el apoyo de varios factores y personajes, que el INE o el IECRO lo llevara a la consulta popular y que fuera vinculante para que se pueda hacer factible, ¿no? Sí. Entonces, lo menos que puede hacer es que si te das cuenta que... Le estaré dando seguimiento. Que el Estado no puede con el tema, pues bueno, hay que ver de qué manera... Le estaré dando seguimiento. O sea, porque la ciudadanía, es una demanda. Claro, la ciudadanía no puede quedarse desamparada. Es una demanda popular. Estaremos dando seguimiento. Cuando hablamos de la deuda pública a corto plazo,
la manera en que se teje. Ahora sí, como cuando era yo joven, vieja lava de mar. Era totalmente fuera de la ley de deuda pública. Es algo muy grave, es una llave que se abrió en una interpretación de a modo de la ley de deuda pública y que permitió muchos abusos de parte del Ejecutivo. No estoy hablando solo de este estado, estoy hablando de todo el país. Claro. Y creo que sí debería la legislatura hacer una revisión de las facultades de quienes contratan deuda pública a corto plazo. Porque eso les permite disimular, tejer, decir, si no tengo deuda pública, sí, a largo plazo. Y la de corto plazo no es pública, es pública. Es claro, dinero público. Todo es público. Digo, o sea, todo es deuda. Todo es deuda, no, pero además es está público. Fuera de las reglas. Sí. Como está, no están las reglas de deuda pública, entonces no es pública, no. Es todo lo que toca el gobierno. Todo es deuda pública. Todo lo que toca. Así es. Sí. En los corto plazos. Oye, yo no puedo dejar de preguntarte, ya se me olvidó la pregunta. ¿Cómo va a ser? Es que me quedé clavado con lo que estaba diciendo Ena. Tú contigo. Sí. Bastante. Es que, bueno, obviamente hablar con Maribel es exquisito porque ella muy pocas veces da entrevistas así de fondo, ¿no? Y sí es importante pues, que la gente sepa, bueno, qué pasa, ¿no? Y hay un tema que a lo mejor puede sonar escabroso, pero no. Porque es la oportunidad de que tú digas tu verdad, ¿verdad? Claro. Valga la redundancia. ¿Qué tienes que ver con el tema de la gran estafa? Ni siquiera me tocó en ese periodo. Fíjate que lo han tergiversado. Por eso lo pregunto. Rosario Robles estuvo en Cedesol con la llegada de Peña Nieto en el 2012. Uh-huh. Yo llego a Cedesol en el 2017. Uh-huh. Y estaba Pepe Mit como secretario de Cedesol. Pero fue el mismo sexenio. Sí. Pero la estafa maestra fue en el 2016. Yo ni siquiera había llegado a eso. La estafa maestra se dio en el... O sea, no te tocó la repartición. Ni me enteré. Ya luego me enteré en las noticias. ¡Chin! Sí, estaba... Sí, porque sí lo han usado incluso como un arma, sí, en tu, claro, contra, ¿no? Bueno, que no han usado. Me han inventado... Pero por eso es el momento de que tú digas, a ver, claro, espérame, yo ni siquiera estaba, ¿no? Es como cuando el tema de la deuda de los 229 millones, 80 millones, no sé cuánto, en el ayuntamiento Benito Juárez, que le achacaban a Greg y que dice Greg, a ver, pues yo estaba en la cárcel cuando cayó el dinero, o sea, yo no tengo nada que ver con eso. Sí, no. Y él tuvo la oportunidad, cuando en alguna ocasión lo entrevisté, de decir su verdad, y de ahí se desprendieron otras cosas más, ¿no? Entonces es lo mismo, muchas veces han dicho, Maribel Villegas está implicada en el tema de la gran estafa, pues, de Rosario Robles, todo eso. No, porque... ¿Y por qué no lo has dicho? ¿Por qué no lo has puntualizado? Porque nunca me lo habían preguntado en una entrevista. ¿Pero te han señalado? Sí, pero en las redes, en bots, o sea, no te vas a poner a aclarar, claro, en esa vía. Recuérdate que Peña gana la presidencia en el 2012. Yo llego en el 2017, creo que Pepe Mit ya tenía como un año en Cedesol y concluyo con... Tu primero en Hacienda, ¿no? Sí. Pepe sí, no. Primero estuvo en Cedesol y luego y en luego Hacienda. Y luego en Hacienda, es verdad, es cierto. Y luego mandan a Miranda, a su compadre de Peña Nieto. Uh-huh. Miranda, a mí me tocó Pepe Mit y Miranda. Ya cuando ya renuncio a Cedesol en mayo del 2017, que me invita Andrés Manuel a ser candidata en el Senado, para firmar en el Parque de las Palapas, que se dio la firma, creo que fue en agosto. Yo le dije, sí, deme oportunidad de cerrar todo porque me van a perseguir como no se imagina. Pero tienes buen equipo. Además de buen equipo, hice bien mi trabajo. Sí, me refiero a que puedes cerrar el tiempo, sí, porque tienes un buen, sí, equipo leal y que cuida, sí, todo. Hice mi trabajo en Cedesol, la verdad fue una chamba muy reconfortante porque recorrí, le prioricé apoyar a la gente en las comunidades más apartadas, sí, del estado. Que la verdad es que el tiempo que estuvo Fabián Baleado desperdició esa delegación. Y el tiempo que estuvo Mercedes tenía otro estilo. Sí. No iba a las comunidades. Yo creo que cuando eres funcionario, hoy, cuando eres funcionario, no es estar dentro de tu oficina con tu aire acondicionado. Es estar en tu casa.
Es otra forma de hacer. Sin premio es trabajo. Exactamente. Pues yo creo que Maribel encaja de muchos lugares por trabajo. Sí, claro, por supuesto. Sí, eso es evidente. Oye, y bueno, no podemos dejar de preguntarle de Palazuelos, ¿no? Ay, sí. Regálame una servilleta. Como yo, sí, como sí, chetumaleña. Digo, no soy fan de Palazuelo, pero sí quiero saber. Digo, yo tenía información de que tú ya habías pactado, no sé si con Palazuelos o con Dante o con los dos, precisamente lo que de alguna manera te llegaron a ofrecer y obtuviste con Morena, ¿no? Es decir, casi tú ya eras la próxima presidenta de la Cubocopo, primera plurinominal de Movimiento Ciudadano. Incluso me dijeron que Jorge Parra iba a ser el secretario de gobierno de Palazuelos. En fin, que ya había una negociación para que tú fueras el brazo de activismo y de todo, y la mancuerna del cambio, por decirlo así, ¿no? De en Quintana Roo con Palazuelos. Y de pronto todo se vino abajo. Sí, más o menos. ¿Cómo fue eso? Mira, la verdad es que Roberto yo lo conocí cuando recién llegué. Bueno, ¿quién no conoce a Roberto Palazuelos? Digo, el artista, en las series. Sí, pero tratar con él no cualquiera. Sin embargo, en el 2018, cuando recién llegó al Senado, él me buscó y me dijo, oye, traigo una investigación del tema del sargazo, que se me hizo muy interesante. Yo en ese momento empecé a denunciar la desviación de los recursos, una parte con Peña, en 2016, que les habían dado como 350 millones de pesos el Semarnat, el gobierno federal de Peña, y habían juntado casi 400 y tantos millones de pesos. Y ese, supuestamente para el combate al sargazo. Y ese dinero, pues, nunca se vio. Vimos ahí unas mallas, pero nunca se vieron de nada. Hasta una empresa de abarrotes de Chetumal metieron para hacer toda esa transacción. Y desde ahí metí un punto de acuerdo, hicimos las denuncias por el tema del recurso que se robaron, una parte federal y otra parte estatal. Claro. Y de ahí creo que llamé la atención de Roberto y me buscó. Me dijo, oye, yo he visto que tú eres la única que está viendo este tema. Él creo que estaba como presidente de los hoteleros en Tulum. Traía una empresa que ha hecho una investigación bastante interesante. De hecho, invité a su casa y me estaban esta empresa que es privada, y nos trae un día un diagnóstico, más o menos cuánto se gastaban por recoger el sargazo. Ni 100 mil pesos. Ni 100 mil pesos. Fue un botín, sí. Pero a mano armada. Yo vi el estudio y ¿qué cosa? No, es que vamos a presentar una denuncia. ¿Y quién la va a hacer? Pues estamos, yo, dice Roberto, no, ponme a mí, yo la denuncio, como la senadora de la República. Pues hoy hay una denuncia en la Fiscalía General de la República por robo de recursos federal, o sea, está muy avanzado. Algo así. Él lo denunció en su momento, lo hizo público en Chetumal. Y a un funcionario estatal incluso está ahí en Arellano, que era el titular de Semarnat. Bueno, pero ¿y entonces? Bueno, y a raíz de eso estuvimos esporádica, pero teníamos comunicación. Entonces, cuando me empiezan a mí a buscar en MC, estamos hablando de noviembre, diciembre, específicamente. Dante. Sí, pues era compañero mío en el Senado, estaba en la Junta de Coordinación Política. Claro. Entonces, Roberto siempre quiso ser candidato de MC. Él antes de buscar cualquier partido tenía que ser. Además, es el partido como que con el que se ve bien, ¿no? O sea, tiene perfiles similares. Y ya, finalmente, pues, yo no le digo que no. Y empiezo a platicar con Roberto y estamos en el Inter. Y la verdad, Roberto es un muchacho que, abogado también de profesión, que quiere hacer las cosas de manera correcta. El problema es que él
Se lo comieron. Sí. Se lo dije. Te van a chingar. Perdón, pues. No, está bien, o sea. Así se lo dije. Mira, si algo más valora a la gente es precisamente que. La naturalidad. Así es. Y me decía, ¿qué aprendizaje estoy haciendo? Ay, Roberto, si fuera tan fácil la política, muchos estarían. Claro. No es fácil. Y tuvo que vivir muchas cosas. Pero la verdad, yo en lo personal lo aprecio y creo que es mutuo. Lo respeto, porque además sí tiene un gran amor por este estado, ¿no? Y pues, en especial por Tulum. Y sí, mucho de lo que comentaste, pues, sí es cierto. Sí es cierto. Pues hace poquito esto nos da tiempo. Hace poquito que. Sí. Roberto Palazuelo sacó a la luz pública que no va a descansar, que va a seguir. Ah, que quiere ser senador. Sí, creo que se enamoró conmigo del Senado. Ahora sí, doctor Vázquez, disculpe. Pero yo creo que esta plática nos ayuda a desestigmatizar el tema de los cambios y los acuerdos entre políticos, ¿sí? Los políticos somos animales que solo comemos croquetas de legitimidad, pero que vivimos del conflicto y de la solución. Y eso, cuando lo decimos, es terrible porque nadie lo entiende. O sea, es muy complejo vivir del conflicto y la solución. Y una parte del conflicto es que me niegue mi partido y que yo lo niegue a él. Y que luego llegue a negociación. Y luego haya una maravillosa operación cicatriz. Sí. Que la verdad se merecían un premio Nobel. Es un bueno plástico, ¿no? Salud por eso. Salud. Oye, por eso. Tomás. La verdad. Casi este seca tu amistad. Nos van a perdonar, pero Tomás, la cervecita. Cuidado. No, te quedó espectacular tu pescado. Quiero decirle a todo el auditorio. Me acabo de comer un robalo delicioso. Una ensalada de pepino delicioso. Y lo más importante, la compañía. Cocina de autor, ¿verdad? Cocina de autor. ¿Qué es esto? No, es cocina de autor. Sí, porque realmente yo no tengo una receta como tal. Y nunca le queda igual. Y nunca me queda igual. Sigo mis instintos, conozco obviamente el sabor de las especies, el efecto que tienen las especies en la carne, en el pescado, en el pollo. Pues eso se parece a la política. ¡Exacto! Exactamente. Parecidísimo. Pues estamos contentos. Yo sí estoy contenta. O sea, sí, como ciudadana común y corriente, yo sí estoy contenta de saber que... Común y corriente. ¿Te quedaste? ¿Ni eres común? Ni eres corriente. Bueno, pero la verdad, como ciudadana, o sea, a veces opino como no ciudadana común y corriente, y eso ya muy, pero yo así te digo, en lo más básico, como ciudadana, yo estoy contenta de que estés en el Congreso. O sea, me siento respaldada, o sea, sé que estás ahí, sí, y que cuando haya algo grave vas a escuchar. Porque el problema del político actual es que no escucha y se volvió banalidad la política, creo que desde el sexenio de Félix. Pues se volvió banal. Yo lo que celebro es que después de 15 años que he estado buscando una entrevista, creo que 17. ¿Se hacemos vals? Sí, finalmente se dio. Llegué a desayunar incluso con Jorge Parra y decir, oye, Marilyn, me queda una entrevista. Y él decía, dale chance, está ocupada, ya sabes, ¿no? Le tiene que justificar, obviamente. Pero decía, pero oye, pero pues sí. O sea, de lo que se trata precisamente es de que ella pueda decir su verdad, ¿no? Y en determinado momento alguien me dijo, no, es que piensa que tú la vas a agredir. Le digo, no agredo a nadie. Yo lo único que hago es una entrevista que no es a modo. Claro. Solo eso. No, es que tiene miedo, es que esto, que lo otro. Pero bueno. Yo es lo que celebro, que a final de cuentas, después de 17 o 15 años, no recuerdo muy bien cuánto, estás acá. Estás con nosotros, con amigos, además. Así es. Que respeto mucho. Así es. Mucho. Y que tú te das cuenta que, como todos los invitados, que nosotros respetamos también a todos nuestros invitados, porque la ética nos dicta que el invitado es invitado. Que tratarlo con educación y con respeto. Gracias. Así es nuestra ética, así lo hemos hecho siempre. No tiene nada que ver quién nos cae bien, quién nos cae mal, si son amigos o no son amigos,
si son en determinado momento corruptos, no corruptos. O sea, aquí se han sentado todo tipo de gente y a todos los hemos tratado con respeto. Así es. Entonces, ya. Mira, yo creo, Jonathan, que todos hemos crecido. Sí. Tú has crecido mucho. Sí, cómo no. Has aprendido mucho y has crecido mucho como persona, como periodista. Creo que yo también he crecido un poquitito, como político. Hemos crecido. La vida nos ha dado lecciones. Y yo celebro mucho y agradecida de estar aquí, compartir estos sagrados alimentos deliciosos. Gracias. Y creo que lo que tenemos que hoy hacer nosotros que formamos parte de la vida pública del Estado, porque formamos parte, don Tomás, igual, todos, sí, nos hablamos. Somos políticos experimentados, queremos y amamos este Estado y hoy estamos preocupados, ¿no? Estamos preocupados por lo que estaba pasando en este último sexenio, que afortunadamente ya va de salida, y que hoy Mara tendrá un gran reto, pero tenemos que acompañarla y ayudar todos. Sí. Se necesita talento, mucho talento. Suena a programa de televisión. Bueno, pues muchas gracias, como siempre, don Tomás. Por favor, antes de que despida el programa, pedirle a las damas, a las flores, que se despidan, y usted culmina con el programa, por favor, Ana. Pues yo, muy contenta, muy agradecida. Creo que es un inicio de seguimiento. Creo que vamos a tener una buena evolución en el Estado, desde el Congreso, porque cuando ha habido diferencias entre el Congreso y el Ejecutivo, no avanza. Claro. O sea, lo digo porque lo hemos visto en diferentes sexenios, cuando el Congreso, no tienen que ser amigos, tienen que hacer su trabajo cada quien y salimos. Pero cuando eso se rompe y cada quien va para su lado, sufrimos. Claro. Así es. Y eso yo creo que está garantizado en este tiempo. El tiempo que esté Maribel, creo que va a haber un respaldo total a lo que el Estado necesita y que dará las armas necesarias al Ejecutivo para que cumpla con los acuerdos. O sea, creo que nos quedaron dos mujeres muy trabajadoras. Y bueno, y pudo decir muchísimo de lo que no había dicho antes, ¿verdad? Sí, precisamente de eso se trata el programa, y qué bueno que de tu propia voz puedas aclarar y para que todos los que nos ven pues estén conscientes y tengan la claridad de las cosas, ¿no? Y que vas a darlo todo por los quintanarroenses ahorita en la Cámara de Diputados. Gracias. Mi querido don Tomás. Muchas gracias. Gracias. De verdad, muchas gracias por estar acá. Ha sido un momento muy aleccionador el que hayamos escuchado de tu boca. Tú vas a hablar de tú. No, pues por supuesto. Todo eso que desmiente las leyendas urbanas, ¿no? Pues, sí, porque uno en política es miembro de las leyendas urbanas. Y si no te gustan las leyendas, no te metes a política, ¿no?